conferencia inspiradora que tenemos. Eh, tenemos la suerte de contar con Julio Julio Lumbreras. Julio es eh, Doctor Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y miembro del Centro de Innovación Tecnología para el Desarrollo. Me han pasado el título que me gusta mucho, que es que aporta la innovación a la agenda urbana y viceversa. Julio, un placer contar contigo y, y gracias por, por esta conferencia. Muchas gracias a vosotros. Buenos días a todos y todas y de verdad gracias por invitarme a participar en un evento que es tan especial para mí tan interesante tanto por el día en que se organiza por, tanto por eso como por ser en la ciudad más innovadora y pionera en la aplicación del concepto de misión en, en la era de misiones como acaba de decir el alcalde de Viladecans gracias también por, por todo lo que estáis haciendo desde la red de impulso. Bueno, pues eh, me pidieron dar esta charla inspiradora y bueno, qué mejor inspiración que la paella, ¿no? Entonces eh, quiero eh, utilizar este símil para, para ver cómo la innovación puede ayudar a la transformación urbana y la transformación urbana a la innovación, como decíais en el, en el título. Dicen que las buenas paellas no abundan, ¿verdad? Al contrario, difieren hasta los criterios de los comensales. Siempre que se comparte una mesa y paella con tres o más amigos valencianos, o al menos a mí me pasa, las opiniones se enfrentan en acaloradas discusiones, ¿verdad? No hay reglas fijas y me parece a mí que quien diga lo contrario no ha comido muchas paellas en Valencia. Algo parecido sucede con la transformación urbana. Creo que no hay una única receta. Tampoco me parece que sea una tarea sencilla. Hoy lo que voy a intentar es compartir nuestra visión de cómo se puede empezar un proceso de transformación urbana. Y he pensado que qué mejor forma, más aún en Valencia, que imaginándonos una paella. Lo primero, cuando nos juntamos a hacer una paella, es tener claro dónde estamos, ¿no? Por ejemplo, pues cuál es la altitud, todos sabemos cómo influye eso, el tipo de agua, sobre todo su alcalinidad, etc. Esto sabéis que marca definitivamente el resultado, hasta el punto de que algunos valencianos dicen que se llevan garrafas de agua a otros sitios para utilizar su agua en la preparación fuera de casa. Yo conozco gente que va en el coche con las garrafas para poder hacer la paella en otros sitios manteniendo el agua. ¿no? Lo mismo pasa en la ciudad. Si queremos transformarla, tenemos que partir de su idiosincrasia. Ese es el agua que nos va a condicionar el proceso. Las ciudades tienen una historia, una cultura. No es lo mismo Valencia que Barcelona, que Madrid, que Valladolid, que Zaragoza. Tiene también una estructura de PIB distinta. Unas, pues vosotros tenéis un puerto, eh, etcétera, ¿no? Y además también unas formas de funcionar que condicionan completamente cómo abordar su transformación. Además, no hay una receta de paella perfecta, creo yo, por lo menos yo no la conozco, además por mucho que haya intentado buscar en Internet. Como tampoco hay una receta técnica impecable que se aplique directamente a ninguna ciudad. Esto requiere de arte, flexibilidad. Un poco de riesgo y yo creo que mucha, mucha prueba y error. Aquí no nos sirve una aproximación tecnocéntrica. No hay una máquina que nos haga la mejor paella del mundo, ¿verdad? También debemos ser conscientes que comer y hacer una paella es un acto colectivo. Lo ha dicho el alcalde hace unos minutos. Necesitamos una acción colectiva. Antiguamente... Como veis aquí en la foto, esa es una foto de Orson Welles eh, hace unos años, ¿no? los comensales se sentaban en torno a la paella con su cuchara para disfrutarla juntos, compartiendo por turnos. Sí, sí, disfrutarla. Tampoco habrá transformación urbana si no disfrutamos el camino, si no trabajamos de una forma que merezca la pena andar juntos, eso creo yo. No podemos llenar la agenda de reuniones sin fin, de esfuerzos infrahumanos, sin tener también esos espacios para disfrutar para celebrar los avances y para compartir las distintas perspectivas sin prisas, como el evento de hoy, un espacio en el que estamos aquí compartiendo y también poniendo en común lo que hacemos cada uno. Y puestos a cocinar, lo primero que dicen los maestros paelleros es lo importante que es el fuego. Yo tengo familia en Valencia y eso es lo que siempre me dicen. ¿no? Algunos optan por usar leña antes que gas, otros rizan el rizo y escogen madera de naranjo e higuera. Pero lo importante por lo menos lo que dice mi familia, lo que de verdad define que sea una paella, es el ritmo de cocción, que sea al principio más intenso y después más calmado tras unos primeros minutos intensos. ¿Cuál es el fuego en la transformación urbana? La urgencia. Si no hay urgencia por cambiar las ciudades, no haremos nuestra paella urbana. Yo creo que hoy sentimos la urgencia de la transformación de las ciudades. ¿Por qué? Todos los que habéis hablado antes, el ministro, los dos alcaldes, el secretario general, creo que habéis incidido un poco en eso. Porque muchos de los problemas a los que nos enfrentamos como sociedad se gestan y se pueden resolver en las ciudades. Las ciudades son la causa, pero además la solución de esos problemas del cambio climático, de la desigualdad, de la falta de acceso a servicios básicos como la energía, el agua, la alimentación. Las ciudades son parte esencial del problema y de su solución. Todos sabemos que las ciudades sufren la desigualdad, se llenan de gente sin techo. Muchas urbes del mundo tienen viviendas en condiciones infrahumanas. No hay acceso a agua potable o a energía y desbordan los residuos en muchas zonas del mundo. En las ciudades, como ha dicho el ministro, se emiten más de dos tercios de los gases de efecto invernadero. Por tanto, creo que está claro que tenemos urge hacer algo en las ciudades. Pero estos problemas son tan complejos y enmarañados como lo son también las ciudades, que nos ofrecen los servicios que todos demandamos y por los que se produce una migración masiva hacia las urbes. Nos movemos hacia las ciudades porque ahí podemos conseguir acceso a comida, podemos conseguir agua de buena calidad, energía, una buena movilidad, una vivienda. Y además unas zonas verdes que ahora en la pandemia hemos visto tanto lo que las valoramos. Pero no solo cosas así más materiales, sino también. Nos movemos a las ciudades por tener acceso a educación, a salud, a cultura, a seguridad. Y todo eso es lo que hace que se configuren las ciudades y lo que nos permite, eh, digamos, ofrecer algo que atrae tanto a la, a la gente. Y la ciudad hace posible esos servicios y que sean accesibles porque se ha creado un sistema de sistemas que lo soportan. A mí me gusta mucho ver la ciudad como ese sistema de sistemas. Ahora mismo ya nadie puede pensar, por ejemplo, en tener comida, en la propia paella que estamos hablando, por ejemplo, sin energía, sin ese fuego, sin ese gas para, para cocinar, sin agua, sin un espacio para producir los, los ingredientes de la comida y sin un transporte para consumirla. Es decir, hasta el sistema de la comida, de la alimentación, digamos, no puede vivir sin el sistema del transporte, sin el sistema de la energía, etcétera, ¿vale? Eh, a, al final todo está interconectado y las ciudades tampoco podrían vivir sin el resto del territorio. por tanto un sistema tan complejo requiere para cambiarlo de actuaciones completas holísticas como decía también el alcalde sistémicas y urgentes porque apenas nos queda tiempo para poder mantener un mundo por debajo de los dos grados centígrados y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. por eso creo que sentimos esta urgencia que es el fuego. El segundo elemento crítico en una paella es el recipiente la paella ¿no? yo como mmm, bueno valenciano mmm, siempre decía paellera no hasta que me dijeron no 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 es paella también el recipiente pues dicen los expertos que esta paella es necesario que sea ancha ¿no? para que se produzca una capa fina de, de arroz en la transformación urbana la paella es lo que llamamos la plataforma de innovación sistémica. Es ese espacio de transformación que hay que construir para que todos los actores quepan, para que todos los ingredientes que ahora vamos a ir viendo quepan en ese recipiente y que debe, por tanto, tener una organización y una gobernanza inclusiva, bien pensada, trabajada, interdisciplinar y que se mantenga con los cambios políticos. Ahí es nada, ¿no? Hay que crear esos espacios de encuentro, porque ¿qué es eso de la plataforma de innovación sistémica? ¿no? Pues yo creo que son unos espacios de encuentro donde haya conversaciones probables y también improbables entre agentes, entre personas, tipos de personas que son muy distintas, donde todos estos actores no solo hablen, sino que también puedan trabajar juntos. Hay que crear las condiciones para que eso suceda. Esto no va a pasar por ciencia infusa. Y esa es, esa es la paella que tenemos que, que construir. Bueno, y todavía no hemos comenzado con los ingredientes. Vamos allá. Por supuesto, yo creo que tenemos que empezar con el arroz, que para la acción urbana yo creo que sería la política pública orientada a resolver los retos a los que nos enfrentamos. Las ciudades son las que sienten el fuego de la urgencia y cubren el recipiente de políticas públicas que tienen la capacidad de transformar el sistema profundamente. Solo esas políticas públicas podrán tener, transformar el sistema. Las hay de muchos tipos, ¿no? Igual que el arroz, pero tenemos que buscar las bomba, aunque a muchos paelleros no les gusta el arroz bomba, pero bueno, yo creo que, que en general a la gente sí. Tenemos que buscar esas, esas políticas públicas bomba, las que de verdad se impregnan del sabor de todos los ingredientes y crecen hasta llenar la paella con su característico sabor. Hace falta pensar, creo yo, políticas fiscales que incentiven la transformación. Hace falta desarrollar leyes de movilidad en las ciudades para mejorar la forma de vida. Y hace falta una política de salud pública activa e innovadora. Estos son solo tres ejemplos, ¿no? Pero ¿cuáles son esas políticas públicas? ¿Cuál es ese arroz que puede, que puede darnos una paella tan rica en la ciudad? Pero bueno, no debemos ir tan rápido. Para llegar a echar al arroz, el arroz que yo creo que todos sabemos que es lo último, ¿no? Primero necesitamos algunos otros ingredientes. Y me parecen especialmente interesantes esos casi invisibles en el resultado final, pero que son críticos para ligar los otros ingredientes. ¿Cuáles son esos, esos ingredientes eh, que ligan? ¿no? Pues el aceite y la sal, creo yo. Y el aceite y la sal del ámbito urbano son algunos recursos inmateriales, como la confianza y la generosidad, y otros bastante más materiales, como, como los facilitadores, la gente que facilita los procesos. No se pueden lanzar procesos de transformación sin gente que acompañe, que estructure las conversaciones y que trabaje bilateralmente con todo el mundo para ir avanzando. Esto es una cosa que cada vez vamos viendo más. Hasta hace poco no se hablaba de esos facilitadores, pero ahora creemos que son fundamentales. Y esos son los materiales, los primeros que he convencionado, la confianza y la generosidad. Esos llevan su tiempo, pero también son imprescindibles para que no tengamos una paella con un desequilibrio de sabores incomibles. Tiene que haber relaciones previas y hay que cuidarlas. No se hace esa transformación urbana de la nada. Hay que construir sobre esas relaciones previas. La transformación se teje a través de la confianza interpersonal de batallas previas y requiere de la generosidad que está asociada al propósito compartido de construir una ciudad más saludable, limpia, y vibrante. Y por eso creo que las misiones ayudan tanto, porque nos dan ese propósito compartido que nos ayuda a colaborar y a, y a ser generosos, porque además nos ilusiona y nos hace confiar en que las cosas pueden ser de otra manera. Y ya llegamos al resto de ingredientes, los que dan sabor a la paella. Aquí sí que la discusión está garantizada, ¿verdad? ¿De carne o de marisco? ¿De verdad que la paella valenciana tiene conejo? Eso me dicen en Estados Unidos, ¿no? ¿Y cómo se te puede olvidar el garrofó o las bachoquetas? No se puede hacer una paella sin eso. Bueno, pues estos ingredientes son los diferentes actores de la transformación urbana. Creo que no puede faltar ni uno. No podemos hacer una paella solo con un ingrediente. Bueno, algunas sí, pero, pero yo creo que las buenas y desde luego la paella valenciana tiene varios ingredientes, ¿no? no puede faltar ninguno de esos, ni las empresas privadas, ni la academia, ni las organizaciones sociales, ni por supuesto el sector público. En mi opinión, todos son imprescindibles, pero en su justa medida, porque si no arruinas el sabor, ¿no? Como te pases de un ingrediente, estamos perdidos. Ese sabor que es la mezcla de todo y que pasa por osmosis al arroz y en parte al resto de ingredientes hasta el punto de que todo sabe al patrimonio inmaterial en el que se quiere convertir este maravilloso plato. ¿No? Leí la noticia que estabais peleando porque la paella se, se aceptara o se aprobara como patrimonio inmaterial de la humanidad. Ojalá, porque desde luego lo merece. Pero se nos olvida algo imprescindible, el azafrán. Ese da el toque característico único que tiene cualquier paella que sea valenciana, o de carabineros, o de cualquier otro tipo. Para esta transformación urbana, yo creo que nuestro azafrán es la innovación. No podremos transformar la ciudad si no nos arriesgamos, si no funcionamos un poco con prueba y error. No todo puede ser prueba y error, pero nos tenemos que dar espacio a la prueba y al error. No cambiaremos las ciudades si no buscamos modelos distintos, si no forzamos la demanda y no solo la oferta, por ejemplo, con compra pública innovadora, si no implementamos una innovación sistémica que como ha dicho el ministro, es una innovación que incluye innovación tecnológica, social, financiera, regulatoria y fiscal. También lo acaba de decir el alcalde de Viladecans. Y hasta aquí llegamos con los ingredientes. Sin embargo, queda más. ¿Cuánto hemos tardado en hacer la paella? Si pensamos un poco después de tener ya la paella hecha, quizá más de una hora, ¿verdad? Y eso sin contar el reposo imprescindible del final que necesitamos. La paella no es una comida rápida. No podemos pensar que vamos a transformar las ciudades en una legislatura. Perdonadme por decirlo así. No podemos tampoco pensar que una paella comprada, congelada, va a estar igual, ¿verdad? Quizá ni siquiera existe, que yo sepa, la paella congelada. Para esto no hay atajos. Hay que gastar tiempo en preparar las reuniones, en conectarse entre todos, en trabajar juntos en ir viendo los resultados. No hay tiempo, es verdad, tenemos urgencia, pero tampoco podemos buscar una comida rápida, hay que dejarle su tiempo a la transformación urbana. ¿Y qué me decís del cocinero? ¿Quién puede orquestar un proceso complejo, creativo e innovador como es este? ¿No es tan difícil? ¿Quién, ¿Quién es ese cocinero? Yo creo que ese rol solo lo puede jugar la universidad. Perdonad que tire para casa, pero creo, al menos en todas las ciudades que conozco donde se están produciendo estos procesos de transformación profunda, es el binomio universidad-ciudad el que genera las condiciones para la transformación. Creo que es la universidad la que puede invitar a los distintos actores sin generar demasiados recelos. Es la universidad la que aún goza de un prestigio social objetivo que le permite proponer nuevas alternativas de trabajo. Es la universidad la que ayuda a formar a los distintos actores, cambiando su mentalidad, fomentando la colaboración a través de actividades experienciales y trabajo conjunto. No es la universidad clásica, y ¿eh? no estoy hablando de una formación clásica de clases teóricas, sino una formación práctica, una formación pegada a la experiencia en proyectos concretos en las ciudades y haciendo real esa colaboración multiactor. Pero la universidad es la que es capaz de formar y también de atraer a todos esos actores con con cierta confianza. ¿no? Finalmente, para hacer la paella, alguien tiene que aportar el recipiente, ¿no? Alguien tiene que comprar los, todos los ingredientes e invitar a su casa. ¿Quién paga la paella urbana? Aquí quizás sea el único punto en el que tengamos una pequeña divergencia. Perdonad que ponga ahí además una transparencia ahí en inglés y con una tabla tan horrible después de las imágenes bonitas, pero, pero creo que es importante, porque en la transformación urbana... Todos vamos a invertir, todos tenemos que pagar algo. No podemos pensar que todo lo tiene que hacer la ciudad o todo lo tiene que hacer un actor. Los gobiernos sí tendrán que dedicar fondos, pero ojo, no más del 17% del coste total, como dicen unos estudios que hemos hecho precisamente en esa misión de ciudades que se mencionaba antes. Solo el 17% como mucho, y ¿eh? hay en ciudades que menos. Son importantes ese dinero, son inversiones directas. Por ejemplo, de eh, poner sistemas de carga de vehículo eléctrico. Hay que invertir y hay que, a lo mejor, poner eso en las, en las ciudades. Ayudas a los ciudadanos, también cambios de calderas, etcétera, incentivos fiscales, reducciones en el IBI por poner paneles solares, por ejemplo, o avales para realizar inversiones en la transformación de, de los edificios, en la, en la renovación de los edificios, etcétera. Pero también cambios regulatorios, no solo es económico, o acompañamiento en los procesos. Los gobiernos juegan un papel importante, es eso que tenéis ahí en la izquierda, y perdonad que esté en inglés, que dice inversiones públicas. Pero también a la derecha tenéis las empresas, las inversiones de las empresas. Son también fundamentales. Tendrán que invertir esas empresas en nuevos productos, en nuevos procesos y en la innovación de sus modelos de negocio. Esto me parece muy importante, los modelos de negocio para que las alternativas puedan ser atractivas para los ciudadanos también desde el punto de vista económico. Por ejemplo, ¿por qué tiene que ser más caro el coste inicial de la compra de un vehículo eléctrico que el de un vehículo diésel o gasolina? Cuando alguien va a comprarse un coche, dice Bueno, yo es que, claro, el eléctrico son 5, diez mil, quince mil euros más, pues no me lo puedo permitir. No podemos pensar un modelo de negocio en el que se vaya pagando el diferencial de coste a través de los ahorros en el consumo de combustible, por ejemplo, pues eso es lo que pueden aportar las empresas también, y por supuesto con inversión, pero también cambiando esos modelos de negocio. También las universidades y los centros de investigación tendrán que orientar su investigación y formación a resolver los retos urbanos. Podrán, por ejemplo, contribuir a la actualización de conocimientos y capacidades de los empleados en sectores en reestructuración. Ahora, con que están viniendo, van a venir todos los fondos de Next Generation que también se han mencionado y que vamos a intentar reestructurar nuestra economía. Las universidades pueden, pueden ofrecer programas formativos para facilitar. Eh, la, el, lo que se llama el reskilling y el upskilling de, de esas personas y la empleabilidad de las personas desempleadas hacia esos nuevos sectores. También podrán investigar y transferir tecnologías orientadas a la resolución de los retos sociales. Podrán fortalecer el ecosistema de innovación de las ciudades y podrán fomentar y deberán fomentar el emprendimiento con impacto social, que todo el emprendimiento sea con impacto social. Y las organizaciones sociales también tendrán que dedicar sus recursos a trabajar codo con codo con todos los actores. Por ejemplo, en la renovación de barrios y viviendas, esas organizaciones sociales pueden acompañar a las comunidades de vecinos para generar confianza y para facilitar la renovación, por hablar de algo quizá un poco más innovador que, el, que la función típica de las organizaciones sociales, pero que también es importante. Y por último, pero no menos importante, sin ninguna duda, los ciudadanos, como ha dicho el secretario general, debemos elegir con nuestro consumo diario y con nuestras inversiones, una transformación que entonces sí, entonces conseguiremos que sea exponencial. José Carlos Capel, que ha inspirado esta presentación con su blog en El País, decía, si podéis pasar a la siguiente, perdona, aquí tenéis la receta, ¿no? Y bueno, José Carlos Capel, que tiene un blog en El País de Comida, no, perdón, la anterior, decía... Nadie me va a convencer de que los arroces secos en paella con muchos flancos vulnerables son sencillos. Aunque no lo aparenten, figuran entre las recetas más complejas. En los resultados influyen la potencia del fuego, la cantidad de agua, las proporciones de los ingredientes, los tiempos y el tipo de arroz, aspecto fundamental. Y decía también, nada es fruto del azar. Todo es refinadamente simple pero sutilmente complicado, nada más parecido a la transformación urbana. Muchas gracias.